deia, avui és la cinquena sessió del cicle que ha organitzat el CIMREF de violències de gènere des de la metodologia de recerca feminista. Llavors, avui comptem amb tres membres del projecte europeu GAPWORK, que és un projecte europeu d'investigació-acció. Llavors, avui comptem amb la Bàrbara Viglia, del CIMREF I de la Universitat Rovira I Virgili, amb Pam Aldred, de la Brunel University, I amb Chiara Inaudi, espero haver dit bé els noms, de la Universitat de Torino. I la sessió d'avui es titula Evaluació de los processos formatius en violència de gènere. I res més, us deixo amb elles I que ho disfruteu. Gràcies a totes per haver venido. La presentació de hoy també té una característica que serà trilingüe, ¿vale? Entonces, hay una parte que haré yo que es en castellano, una parte que será en inglés que la hará Pam Aldred y una parte que será en italiano que hará Chiara Inaudi. Si hemos preparado para poder hacer traducciones. Si veis que en cambio entendéis bien, nos lo decís y acabamos con las traducciones para ir más rápido. ¿Vale? En principio, pues Joaquín hará las traducciones del inglés y yo las del italiano. ¿Vale? Para así poder seguir mejor. Obviamente no serán traducciones completas, pero el PowerPoint es todo en castellano, que ha sido traducido, ¿vale? Entonces, dicho esto, y agradeciendo muchísimo a Pama y Chiara para venir y a Joaquín para el trabajo de las traducciones, entramos explicándoos un poquito lo que es el proyecto europeo. La coordinadora del proyecto es Pam, ¿vale? O sea que le tocaría a ella hacer esta explicación, pero para reducir un poco la parte de traducciones dijimos, bueno, la hago, que así resulta más fácil. El proyecto es un proyecto dentro del marco del programa europeo DAFNE, que como la mayoría de proyectos de este tipo es una investigación-acción. Entonces, o sea que da mucha importancia no solo a la parte de investigación, sino también a una intervención social. ¿Vale? En nuestro caso, esta intervención social hemos decidido hacerla trabajando conjuntamente desde las universidades, pero también desde lo que son asociaciones feministas y instituciones públicas. Las asociaciones feministas son las que colaboran con nosotras específicamente en la parte de la formación hacia lo que son las violencias de género. Y las instituciones, en cambio, nos ayudan dependiendo de las naciones de manera diferente, pero sobre todo para encontrar las personas a formar y para hacer difusión y para entrar un poquito también en el tejido de lo que son los trabajadores y los trabajadores del lugar, ¿vale? El proyecto tiene tres patas. Una pata que es la pata de la formación. En ese sentido se han diseñado cuatro diferentes programas formativos, uno en Reino Unido, uno en Italia, uno en Irlanda y otro aquí en Cataluña. Estos programas formativos están diseñados conjuntamente entre las universidades y las asociaciones, recogiendo los saberes de las asociaciones, pero también reinterpretándolos alrededor de lo que son los marcos básicos y las formas básicas de ver que teníamos en este proyecto. ¿Vale? El diseño hemos intentado, por lo tanto, que sea novedoso, luego veréis un poquito por qué. Y también incluye la producción de material y la posibilidad que las formaciones vayan más allá de la formación de las solas personas que están en el proceso formativo, sino que incluya también otros sujetos. ¿Vale? Se han intentado formar 200 personas en cada contexto geográfico. También es bastante novedoso desde nuestro punto de vista el enfoque que damos, la importancia que damos a todo lo que es el proceso de evaluación. Hay muchísimas formaciones últimamente en lo que es violencias de género, pero muy pocas veces hay subvenciones para poder realmente evaluar si han funcionado y de qué manera, ¿no? Y esto es una cosa como, bueno, parece que simplemente porque están ya funcionan y eso es un problema bastante importante y por esto hemos dado mucho peso a lo que es la parte de evaluación que todavía está en proceso. Lo que vamos a presentar aquí
son algunas reflexiones, puntos de partidas, pero no son ya resultados claros, ¿vale? Y luego en otra parte, que es un análisis comparativo entre los marcos legales y estatales europeo y de las cuatro naciones, pero un análisis más bien de tipo sociológico, ¿vale? De lo que son la utilización de las palabras, cómo se posicionan los sujetos en las leyes y todo esto, pero en esta parte no vamos a entrar hoy, simplemente os lo comentamos, pero se escapa un poco de la presentación de hoy. Se ha ido el título. El proyecto utiliza la palabra específicamente de Gender Related Violence, que es una palabra difícilmente traducible al castellano y sobre la cual también hemos tenido algunos debates y aún no concluidos, ¿no? Sobre cuál es la terminología correcta a utilizar. Desde aquí lo hemos habitado con el término violencias de género, que no es la traducción directa, obviamente, pero que es el sentido que más le veíamos y que además nos gusta más a las personas que estamos aquí. Pero también tenemos algunas diferencias locales respecto al uso terminológico. Hemos intentado mantener una perspectiva interseccional con mayor o mejores éxitos, luego hablaremos de ello, y tener en cuenta también todas aquellas violencias que son institucionales y incluir en la definición de lo que son las gender related violence o las violencias de género, también todo lo que son violencias por razones de opción sexual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, transfobia, lesbofobia y homofobia. Dicho esto, yo paso la palabra a Pam, que quería comentar algunos elementos más en relación a lo que es la evaluación. Y que luego entrará directamente en las reflexiones sobre lo que han hecho en Inglaterra. The researchers in the UK conducted a review of the literature on training courses on gender-related violence. And from a review of 49 studies, 49 training courses, we could find only three that had analyzed, done a full evaluation. Of those three, have we moved it on? Oh yeah. Yep. Of these three, we found it very, very rare that there were independent evaluations. So by somebody who wasn't the trainer. Very rare that it was an evaluation rather than just a feedback sheet on the day. So an on the day feedback sheet that you fill in, yeah, the food was good, yeah. Not really evaluating the learning. Okay. The time delay that we wanted to see impact on practice, and very few attempts had been made to see impact on practice, so on the practitioner's work in the workplace. But where it had been done, it was often a telephone call to the boss, to the manager, or it might be an email or a phone call out of the blue 3 months later. Okay, so but that was the time frame, 3 or 6 months the most. Ideally, we'd like to see several years later, what are the impacts on thinking and carrying through years of further development and professional development? Okay, a methodological difficulty. Very, very rarely do even researchers, but certainly not trainers, have enough time, have enough money, have enough resource to continue that study over time. En principio, una de las cosas que han llevado a cabo en el contexto del Reino Unido ha sido la revisión de la literatura en torno a cursos formativos sobre violencias de género. Han revisado 49 casos, de los cuales nada más 3 tenían procesos de evaluación incorporados en los propios procesos formativos. Más raro todavía ha resultado encontrar implementaciones de evaluaciones independientes, es decir, de evaluaciones que fueran hechas por personas fuera del equipo formativo. En la mayoría de los casos se trataba de evaluaciones que se limitaban a una hojita en la que se recogían las impresiones del día, pero una de las grandes dificultades ha sido encontrar evaluaciones que tuvieran un sentido temporal, es decir, que se pudiera seguir el impacto de las formaciones a nivel temporal y de hecho que se pudiera medir el impacto a nivel práctico en las prácticas en los lugares de trabajo en los que trabajan las personas que han recibido la formación. Es decir, que como mucho se quedaban en un email o una llamada de teléfono para ver cómo ha ido la cosa, tal, pero nunca pasaba de un periodo de 3-6 meses, nunca se evaluaba más allá de eso los impactos reales en,
las formas de trabajo, en los puntos de vista desde los cuales se trabajaba. So rather than capturing the majority of the data then is on the feelings on that day as you're going home in a hurry, in a rush, the feelings of the day. We wanted the thinking much later and the application to work. Yeah, you said that. Mm. So this is, yeah. The funding for this on the Daphne project is for an action. It's an action project. The research is secondary. So for academics, that's an interesting position, different to other academic grants. The action is the training. So for all four countries, the action is the training and the evaluation is the research, or the evaluation is the first phase of the research. Each local action, so each country is evaluating its training, its action, against its own learning outcomes. Mm. Then about the project ones, against the project ones. And then I'll be evaluating the project overall across those four. En principio eso, hablábamos de recoger de alguna manera las evaluaciones más allá de esta idea de cómo te has sentido en el taller o cómo has sentido en la formación, intentar ver el impacto a nivel más a nivel más largo, digamos, y sobre todo a nivel de aplicaciones, que es esta, que de la formación recibida que estamos aplicando en nuestros lugares de trabajo. Entonces, en este sentido, una posición que ya de por sí es un poco innovadora para las personas investigadoras o para la gente que viene de la academia es que el foco central del proyecto no es la investigación, el foco central del proyecto es la acción. Cuando decimos acción nos referimos a las propias formaciones o ciclos formativos. Entonces, la investigación es esta parte de evaluación que viene como después de la parte principal, que son las acciones, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es cada país evalúa la formación en base a sus propios objetivos. Es decir, cada país tenía objetivos específicos en las formaciones y los evalúa en base a ellos. También se evalúa en base a los objetivos generales del Gap Work y también se hace una evaluación general del proyecto de principio a fin. So very exciting as a feminist to get a project that is to do something, not just to research it. That was brilliant. But as I think you can probably see, we're going to look at how the action and the research might be in tension with each other. That might not be quite as happy a blend as we'd hope. So now I'll just say something about the UK training. The UK arm of the training is doing 2.5 days training. The first day is unpacking gender-related violence. The term is only slightly more comfortable in English than it is in Spanish. Maybe it's only slightly, it's not familiar, not necessarily familiar to participants. But the important things, I guess, are that there's an analysis of inequality as well as an analysis of violence. That's the context for studying violence. And that it's thinking about the workplace critically as well as about the practice. Okay. Day two is has some positive impact. So day two has both the legal, sort of sexual violence, legal briefing, but also some positive group work and activities about what relationships could be, should be, what we'd like them to be. So the idea is that it's not just addressing the negatives, it's also promoting positives. The final day is to really focus on putting it into practice and to get some research, to get some discussion of practice, but it's really about applying and particularly looking at oppression techniques. Vale, entonces es como académica y como activista feminista es algo bastante interesante para ella el planteamiento de hacer algo, no solamente investigar, sino también promover algo más en términos de acción, pero también hay dificultades porque no siempre la parte académica y la parte de acción encajan siempre perfectamente. Entonces, en el Reino Unido, básicamente estamos hablando de una formación que son 2 días y medio. En el primer día lo titularon como desempaquetando la gender-related violence, que sería un término que no tendría traducción fácil. La traducción literal sería como violencias relacionadas con el género, pero que tampoco es un concepto que la gente que estaba recibiendo la formación está familiarizado con él. No es como violencia de género aquí o violencias de género aquí, que es bastante más evidente o más utilizado. Intenta también
en este primer día también hablar de las desigualdades en el espacio de trabajo, es decir, en el espacio de intervención de las personas que están recibiendo la formación, ya sea el espacio educativo o el espacio de intervención. En el segundo día se tratan aspectos legales sobre este tema, pero no solamente en negativo, sino también se intenta promover debates sobre qué es lo que se podría implementar y pensar en positivo. Y en el tercer día se centra bastante en cuestiones más prácticas, ¿no? En qué prácticas poner en marcha para, de alguna manera, para entrar en el tema de la opresión por cuestiones de género y de todo este pack que es difícil de explicar en una sola palabra. So just to be really, really clear, so it's attempting to talk about sexual violence, domestic violence, child sexual exploitation, peer abuse, homophobic abuse and transphobic abuse in the same thing. It's not very explicit. I No es muy explícito, pero que la idea es un poco en el mismo espacio intentar poner en relación y hablar como formas relacionadas de violencia doméstica, violencia de género, violencia por cuestiones de transfobia, de homofobia, etcétera. Y más que ha mencionado. Okay, so the UK, the principles for the UK's evaluation, that firstly that what people learn and what they say they've learned are not necessarily the same thing. So we wanted to get an indicator of learning that we could judge. We wanted to make some sort of decision about whether what they thought they understood by gender-related violence was what we were understanding. We wanted to have something there. But yet this isn't framed as education with any educational marking or follow-up like that we could use. We wanted to study impact on practice. We wanted to use the maximum time possible. Now, just 2 years of project is not a lot of time to develop a training course, to implement it, and to evaluate it. It's let alone to look at change in that person over time. So that there's a problem there. We wanted to have distinct researcher and trainer roles, but that was a problem staffing-wise. And we wanted to also think critically about the workplace, not self-development. So it was explicitly not about self-development. It was more about the workplace and work practice. Okay, the individual, we didn't want individuals to be too... We didn't want it to be too personalised, so we wanted to look at a focus on the learning journey. So quite cognitivist, I guess. And we were going to use qualitative and quantitative, despite my background in discursive qualitative thematic analysis. We were going to do some quants and some statistics, partly getting giddy about the size of the project, getting excited that there are enough people to do some stats, so maybe we should have the power of those numbers. Los principios a nivel de evaluación del proyecto, de la formación en el Reino Unido, la primera cuestión sería intentar buscar algún indicador que diera cuenta del impacto de la formación, porque ir un poco más allá de la idea de que la gente autoevalúa su mejora o el impacto sobre sí misma. Entonces, lo que decimos que hemos aprendido y lo que hemos aprendido no siempre es lo mismo. Entonces, intentar buscar alguna manera de evaluar a través de un indicador este impacto. También centrar la cuestión en los impactos en las prácticas, es decir, ver a qué nivel las formaciones tienen un impacto en las prácticas de las personas que están siendo formadas, intentar ampliar todo lo posible el tiempo de seguimiento de este impacto, con los límites claros de que es un proyecto de 2 años y en ese tiempo hay que diseñar las propias formaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, intentar estirar todo lo posible a pesar de los límites. Intentar distinguir los roles entre personas que investigan y personas que forman, aunque esto no ha sido siempre posible. Poner el acento en el espacio de trabajo, en el espacio en el que se trabaja, y no tanto en la formación personal de lo que ha aprendido cada persona formada, sino en cómo eso puede repercutir en el espacio de trabajo. Y a nivel de datos también se han planteado, pues, no solamente cuestiones cualitativas, sino también cuestiones cuantitativas, en parte llevadas también por la posibilidad que daba el proyecto de que, al haber más gente trabajando en el proyecto, igual se podían desarrollar diferentes tipos de metodología y de recogida de datos. I mean, this was just really to illustrate that, you know, we decided we would have our gold standard would be what we really wanted, the data we really wanted was what
impact people had had in a classroom or a youth centre or in their workplace. That would be my favourite data. However, what they plan to do is the compromise. What they plan to do, what they hope to do. And what we think is by asking them about their hopes or their plans, we hear what their priorities are. We hear what they've learned, what they've taken in, but also what their priorities are in terms of addressing things and what they feel is possible. So maybe it's those three things. So for instance, the part of the analysis that's begun, this will give you just a little example of a thematic analysis of the actions. I'm using the word actions. In English, we're using the word actions in the English project for their plans to do things, their workplace actions. The project as a whole, we're using it to mean the four countries. So we'll keep saying intervention, sorry. If I take the interventions that they've identified and started to work on over the 3 days training, they have ideas on the first day, they develop them. At the end of day two, they ask for resources, and day three brings relevant resources. If I look at those, I can put them against three basic levels, whether they want to make interventions that are strategic or organisational, for example, in policy, or with their staff, with their colleagues, for instance, sharing the training with their colleagues, or with the young people they're working with. Okay, so three, that's basically the three sort of thematic. And if I look at these another way, I can get some feedback on the overall project aims, which were to help professionals support young people, refer them to services, and actually intervene in those dynamics. And I get some sort of feedback on how important and how possible they are to them. A la hora de evaluar y de mirar el impacto, de alguna manera están buscando el dibujito este gracioso del oro, plata, bronce, ¿no? O sea, como los impactos que más se apreciaban, o los impactos que más se querían medir, eran los impactos que tenían que ver con impactos en las prácticas, en los lugares de trabajo. Pero también había como un término medio que eran los que tenían que ver con cosas que se pueden planificar, ideas que la gente le gustaría poner en práctica, planes que surgían. Estos planes de alguna manera informan de qué parte de la formación es la que más se ha interiorizado, porque nos dicen en qué dirección van estos planes. También qué se ve posible y qué no se ve posible de todo lo que se plantea, y también cuáles son las prioridades de los propios agentes, de las personas que están implicadas en recibir las formaciones. Si vemos las acciones o intervenciones en términos de, casi dijéramos, temáticos, tendríamos por un lado las partes que están dirigidas a provocar cambios estratégicos, por ejemplo, cambiar una política, implementar una política o ponerla en cuestión, cosas que están dirigidas a cambios en el equipo de trabajo, por ejemplo, expandir la formación a personas que trabajan contigo en tu mismo espacio, o cambios que están dirigidos directamente a la intervención con gente joven y con niñas. Por otro lado, a otro nivel, podemos mirar también el feedback en términos de los objetivos, de alguna manera, que se ha marcado el proyecto, que eran principalmente tres, que son la intervención directa con gente joven y niñas, el apoyo a profesionales que trabajan con gente joven y con niñas, y la derivación hacia servicios que están fuera del principio de los lugares de trabajo donde la gente desarrolla su trabajo. Okay, so some of the tensions between the action or the training and the research. I mean, firstly, the good thing is that even if none of the training, because the project is to learn about training, even if none of the training succeeded educationally, we would have learned things, we would learn lessons. So there's one sense in which the research can be successful independently of the training being successful. That's a good relation. There are several other ways. From here, it's all negative. It's all downhill from here. All the rest are tensions. Okay. So, for instance, over 10 cohorts delivering the same training 10 times, it gets, with the same trainers to different groups of trainees, it gets better. It changes. It evolves. It improves. Great for the training. Not easy to research.
We did also find that the need for research data sometimes interrupted the training. And so that was something we had to keep in tension. And that the trainers, not surprisingly, weren't prioritizing the research data. So the researcher would be hopping up and down, wanting to get material, realizing that people needed to ask, he needed to ask consent, for instance, or something. Most of the consent agreements were done at the start, but there were moments of tension like that. And we realized, particularly in one cohort, which I'll mention, we realized that the research was making the trainees more self-conscious, more anxious. So the sense that there was a recording and something more permanent, it was a distraction, a self-consciousness for them. Mm. Okay. Yeah, I can summarize these really quickly. One ideal for the training was that we would have different professional groups and tailor it to them. Good idea for the training. What that meant, though, was that when we tried to recruit teams of people all together, it meant they couldn't reflect on their organizational dynamics without that being very risky, very threatening. So that created a different dynamic of its own, quite scary. We had a great recruitment idea, which was to partner with a local government, so lots of professionals, a big intervention there potentially, but of course practically they couldn't all come into training at the same time. Mm. Okay, so what we were finding both within these training cohorts, as we find across the four actions, is a tension between homogeneity and something that we're really trying to make comparable, and diversity and responding to the local practice needs, the local practitioners' needs. Mm. Okay. Vale, pues planteando algunas tensiones que se pueden dar entre precisamente la investigación, la parte de investigación del proyecto y la parte de acción, pues hay como diferentes cuestiones, algunas que son más fáciles, otras más complicadas. Una de ellas sería que la investigación, entre comillas, sería independiente de la formación, es decir, que por mucho que los resultados de la formación no sean siempre los que se desean, eso no quiere decir que no se pueda reflexionar sobre ello y que no se pueda investigar. Entonces, no depende el éxito de la formación, o sea, que se pueda investigar bien, no depende de que la formación haya sido todo un éxito, ¿no? Y esto en sí es una ventaja para la investigación. Después hay otras cuestiones, que es que, por ejemplo, había 10 grupos que han recibido las formaciones. Entonces, a medida que las formaciones avanzan, porque las personas formadoras eran las mismas, a medida que las formaciones avanzan, las personas que están formando, pues de alguna manera mejoran las propuestas formativas. Esto es muy bueno para la gente que recibe la formación, porque para cuando llegas al sexto grupo hay algunas cosas que han pasado, que han estado mal en el segundo grupo, que se han corregido. Pero a nivel de investigación es muy difícil, porque claro, estás evaluando algo que está cambiando y esto es más difícil. Otra cuestión es la cuestión de las interrupciones. De alguna manera, cuando la idea de evaluar las formaciones interrumpe las propias formaciones. Hay un debate y en ese momento la persona que está haciendo la observación tiene que ir a pedir permiso a todo el mundo para grabar la sesión, para poder no sé qué o para hacer. Entonces esto es una cuestión un poco más compleja. La cuestión de los diferentes... Voy a intentar ir un poco más rápido igual, ¿no? La cuestión de los diferentes grupos... que se encuentran en la formación, gente que viene de profesiones distintas, de espacios de trabajo distintos, la gente que vienen, por ejemplo, que son equipos completos de trabajo, que no pueden ir a la formación todas juntas porque entonces no dejan a nadie en la oficina de alguna manera, entonces todo tiene sus facilidades, sus dificultades y una de las cuestiones que de alguna manera lo resume sería el tema de la diversidad de las personas que participan contra la homogeneidad de la posibilidad de ofrecer una formación tan diversa es muy difícil, es decir, tú tienes que homogeneizar un poco, ¿no? And stepping above the UK for my last slide, I mean, this tension between homogeneity and diversity across the four actions is one that Gerard Coll, as external evaluator of the project, could see as a big tension. Wanting to do something that is meaningful intervention in each place, but then to try and draw something across it, some value added from the European dimension of the project. And a little example of the difficulty here is in trying to starting at the start saying professionals who work with children and young people, okay,
whoever they are in the different locations. So there are different then ideal sets. And then, of course, in practice, the recruitment strategies don't always work perfectly, and we end up with different people. But then it's also a difficulty of translation, trying to work out whether these really are doing the same job. They may have the same title, it may translate as the same title, the context may be different, the power, the status may be different, and the professional formation may be different. But also, these things aren't just different between countries, but they're changing over time. So for the UK, in the last 2 years, we've seen the status of youth worker go from a push to professionalising, everyone has to have a degree, to now being only in the voluntary sector, only either voluntary done or run by faith groups, and kind of much smaller, so not a state sector anymore. So these things are also moving, as well as trying to translate. Okay. Saltando un poco de la formación en la parte del Reino Unido al proyecto más en general con el resto de los países, la dificultad entre... un poco el tema anterior se unía en estos términos, ¿no? Intentar hacer algo que sea una formación que sea significativa en todas partes es muy difícil. Como ejemplo ponemos las personas que participaban en la formación, de qué entorno profesional o de intervención venían, ¿no? Entonces, el número de profesiones cambia bastante de país a país, e incluso es prácticamente imposible hacer una traducción si no es literal, pero lo que en un país significa ser acompañante de no sé qué, o lo que significa ser trabajador de tal, es una cosa muy distinta en otro país, y hay una variación muy grande en las funciones, en el poder que cada la posición de poder que ocupan estas personas, la capacidad que tienen de intervención, etcétera. Incluso también dentro del mismo país hay una variación a través del tiempo, porque pone como ejemplo el término youth worker, trabajador de juventud, digamos, en el Reino Unido, que en los últimos 2 años ha pasado de ser una categoría profesional a ser una categoría que solamente se hace de forma voluntaria, es decir, ya no hay contratación a través de esa categoría. Entonces, los propios contextos, tanto geográficos como temporales, hacen muy difícil tanto evaluar como planificar, ¿no? And just really quickly to say that this is a tension that myself and colleagues have written about, have encountered before, and written about, trying to think about practitioner research and how these two things as a practitioner researcher can come into conflict. And here we've, despite knowing that, we've replicated it on a bigger scale, maybe. That's all we can do with that one, that's fine. Vale, decía que tampoco son tensiones nuevas, y que son tensiones sobre las que se han reflexionado, y es una cosa bastante típica de la investigación profesional como tal. Okay, just very quickly, that we started off with a feminist commitment to reflexivity and a preference for reflexive methods that in practice we've not managed to see through. And in part, I think it's been the teams, having so many people and different roles in the team, researchers and trainers, and different values accorded, different value in the research for different people. So asking trainers at the end of an exhausting day to reflect on it for the research is asking yet another thing, as well as asking the trainees, but at least they get a free training for data deal. That's the deal. And in Feminist Dilemmas in Qualitative Research, we'd thought about this. We'd thought about how maybe the thing to do is to then declare the politics of it, declare what you want to say very explicitly, in case you've not said that in your findings, in case the empirical doesn't match the politics, say what you want the intervention to be. Okay. Sí, decía que, bueno, desde un punto de vista feminista había como un compromiso con la reflexividad, pero que tampoco es siempre tan fácil de articular. En términos de que, por ejemplo, cuando al final de una jornada de formación bastante larga le pides a las formadoras que empiecen a reflexionar sobre cómo ha ido la jornada, es como un trabajo añadido, entonces los intereses de los diferentes roles de alguna manera implicados dentro del proyecto, ¿no? La parte más investigadora, la parte más formadora, etcétera, no siempre son fáciles de articular, ¿no? Thank you. Thank you. Hola a todas, todos.
parlo con italiano, come Barbara ha già detto. Magari riuscite a seguirmi un po' meglio che l'inglese, non lo so, dipende dalla vostra formazione. Dunque, la valutazione della formazione in Italia. Velocemente, cosa abbiamo fatto in Italia? La formazione in Italia era per professionisti come negli altri paesi, specialmente professionisti che lavorano a contatto con bambini e giovani, e era programmata con 2 giorni e mezzo di formazione. Il primo giorno, come vedete nella slide, come contenuti e obiettivi della formazione, si parlava di, come tema generale, accettare le differenze e mettere in questione le norme. Dunque, il primo giorno si è partiti dall'identità sessuale per parlare delle questioni legate alla comunità LGBT e mettere in questione le norme di genere e la regola, la norma della binarietà sessuale nella nostra società. Società e l'eteronormatività, arrivando a parlare dell'omolesbotransfobia e dei linguaggi, linguaggio e comportamento omolesbotransfobico, per trovare poi dei modi per contrastare questi linguaggi e questi comportamenti. Bueno, pasando a la situación, al caso italiano, la formación en Italia estaba organizada en 2 días y medio, estaba dirigida a profesionales y desde un principio, el primer día se centraba en la aceptación de las diferencias y en poner en duda las normas, especialmente las normas de género. Por esto se hacía un trabajo sobre las identidades sexuales y a partir de un trabajo sobre las identidades sexuales individuales se llegaba a todo lo que es la comunidad LGTB y a al cuestionamiento del binarismo y del heteropatriarcado. A partir de allí se entraba en la cuestión del lenguaje, en hablar sobre lo que es la heteronormatividad, lesbofobia, transfobia, etcétera, etcétera, para intentar poner en práctica o empezar a trabajar cómo se pueden subvertir. Nel secondo giorno invece passavamo a parlare più specificatamente della violenza legata al genere, gender-related violence, in un giorno che come contenuto e obiettivi aveva in generale il titolo di relazioni basate sul rispetto. In questa giornata appunto si analizzava il fenomeno della violenza legata al genere, quindi le cause sociali e culturali, le diverse espressioni, quindi i tipi di violenza che incontriamo nella società, ma anche gli aspetti legali o gli effetti che la violenza ha sulle persone, come i disturbi alimentari o i disturbi sul lungo termine. E nel pomeriggio della seconda giornata si passava a lavorare su tecniche di comunicazione e di relazione per imparare a distinguere tra relazioni che sono basate sul rispetto e quelle che non lo sono, quindi sia distinguere diciamo alcune regole che valgono per le nostre relazioni nell'intimità, ma anche per poi sapere come accogliere e aiutare i bambini e i giovani che affrontano la questione della violenza legata al genere. En el segundo día se trabajaba más específicamente lo que serían las violencias relacionadas al género y el objetivo era identificar y saber reconocer las características de una relación basada en el respeto. En ese sentido se analizaban en un primer momento las causas sociales, culturales y las tipologías que causan las violencias de género y las tipologías, así como algunos de los aspectos legales relacionados a las violencias de género. Finalmente se trabajaba la cuestión de los efectos que puede producir las violencias de género, con un enfoque también médico, hablando también de lo que podían ser los disturbios alimentarios u otros disturbios que podían derivar de estar en una situación de violencia de género. En la tarde se trabajaba sobre técnicas comunicativas para implementar relaciones basadas en el respeto y en poder identificar
trabajar estas técnicas a nivel personal permitía poder así identificar y diferenciar cuándo en las relaciones se estaba produciendo este respeto o no. Esta identificación la consideraban como fundamental para poder en un segundo momento poder trabajar con personas jóvenes y niñas y niños en relación a sus relaciones. Okay. Riguardo il concetto di gender related violence, in realtà in Italia, come in altri paesi, non c'è una traduzione letterale di questo termine. Di solito si parla di violenza di genere, anzi in Italia per lo più si parla di violenza contro le donne, ma violenza di genere è diventato un concetto, una terminologia molto usata non solo dagli specialisti ma anche nei giornali, viene usata molto anche insomma nella quotidianità, anche se in realtà non viene compresa realmente, ma spesso oramai appunto è usato comunemente, ma si intende come sinonimo di violenza contro le donne sostanzialmente. Dal mio punto di vista come sociologa e femminista questo non è assolutamente non equivalgono le due cose, violenza di genere e violenza contro le donne, e neanche equivale a gender related violence. Perciò all'inizio della formazione ho cercato di spiegare il concetto che adottavamo, che è quello che ha già spiegato Pam, e una delle domande, e poi ve ne parlerò alla fine, era vedere se questo concetto veniva capito e come, quali erano gli effetti nella formazione e sui partecipanti. In Italia tampoco hay la traducción, o se utiliza la traducción directa de gender related violence, o sea, violencia relacionada al género, sino se usa mucho más lo que es la traducción de violencias hacia las mujeres. Últimamente se está utilizando bastante lo que son los mass medias o los discursos públicos, también el término de violencia de género, no de géneros o otras cosas. Sin embargo, se utiliza casi como si fuera un sinónimo de violencia hacia las mujeres. Ella critica este tipo de utilización y comenta cómo en la formación que han realizado uno de los elementos básicos era intentar ya simplemente que la gente entendiera esta nueva concepción de la terminología y a esta nueva visión que hay detrás de una visión de gender-related violence. Y por lo tanto explicarlo y ver realmente si había capacidad de asumirlo. Ok. C'era una, non l'ho messo qui nelle slide, ma c'era una terza mezza giornata che non aveva contenuti specifici, ma era dedicata espressamente al dibattito finale e alla valutazione della formazione e a cercare di individuare una sorta di progetto o le idee o i progetti individuali che i partecipanti volevano portare nei loro luoghi di lavoro. En el PowerPoint no lo tiene, pero tiene también la tercera media jornada que hacían. Era una jornada que no intentaba introducir nuevos conceptos, sino debatir mucho más sobre lo que se había trabajado anteriormente y también pensar a posibles proyectos de futuro por la aplicación en los propios espacios de trabajo de lo aprendido. Y ahí también servía para recoger material para la valutación, disculpar, de lo que era la formación. Diciamo che in generale noi abbiamo individuato prima di iniziare la formazione tantissimi obiettivi specifici e learning outcomes specifici. Qui diciamo li mettiamo un po' in generale come domande generali a cui volevamo rispondere, che sono appunto queste che vedete nelle slide, che sono un po' legate la prima al primo giorno di formazione e la seconda al secondo giorno di formazione, ma sono ovviamente relazionate. Quindi sostanzialmente messe assieme, quello che noi vogliamo valutare è capire se la formazione è servita ai professionisti per identificare meglio il fenomeno, ma anche migliorare, appunto, come diceva Pam, in rispetto degli obiettivi principali del progetto, la capacità di supporto e di intervento, e questa contiene la capacità di utilizzare, di usufruire della rete esistente nel territorio dove i professionisti lavorano.
Antes de la formación se han diseñado toda una serie de objetivos específicos muy detallados que aquí no ha traído, pero estos que veis aquí son un poco el resumen de los tres objetivos principales que más o menos corresponden cada uno a una de las jornadas de formación. En general, más o menos, la idea general era entender con esta evaluación si la formación realizada había sido suficiente para permitir un aumento en la capacidad de identificar, apoyar y intervenir en casos de violencias de género y también de saber utilizar la red ya preexistente en el territorio para este tipo de trabajo. Qui vedete un elenco dei materiali utilizzati, dei materiali, dei dati che abbiamo raccolto per la valutazione. Ci sono dei questionari, quindi c'è una parte quantitativa che però sono questionari pre e post formazione che servono per una valutazione cross national che facciamo in tutti i paesi che partecipano al progetto. Gli altri tipi di materiale, di dati che abbiamo raccolto sono tutti di tipo qualitativo e quindi come vedete includono materiale che viene analizzato post formazione come l'analisi delle registrazioni del dibattito nel gruppo tra i professionisti durante il terzo giorno e anche materiale riflessioni invece che vengono da parte dei formatori. Ogni formatore ha compilato una scheda riflessiva dopo ogni sessione di formazione e abbiamo fatto anche un focus group finale sui formatori dopo tutta la formazione che abbiamo fatto che ha coinvolto 9 gruppi per un totale di all'incirca 150 persone. Las técnicas de recolección de las informaciones que se han utilizado son variadas, las podéis ver ahí. En el caso italiano, el cuestionario se ha utilizado simplemente por recolectar los datos de la comparación cronacional. No había más preguntas que las comunes. Y todos los otros métodos utilizados son métodos cualitativos. Algunos de las técnicas de recolección requieren un análisis específico por parte de los investigadores de material sobre todo de desbobinadura de reuniones, de transcripciones de reuniones, de reuniones y de debates, mientras que otras se realizan más a través de prácticas reflexivas de los mismos formadores, que se dan tanto en focus group como en la compilación de una ficha al final de cada sesión. Ah, sí, perdonad, es una formación a 9 grupos, 150 personas. Le criticità, arrivando appunto a una riflessione sui metodi che abbiamo usato nel training e quindi il metodo per la valutazione, appunto come Barbara ha detto nell'introduzione, noi stiamo ancora facendo l'analisi, quindi questi sono solo alcuni bullet points di riflessione. Diciamo che le criticità sono principalmente il fatto che è sostanzialmente impossibile misurare un cambiamento nel comportamento dei partecipanti che non sia basato solo su una autopercezione e un self-reporting. E allo stesso tempo il progetto, come diceva Pam, 2 anni sono troppo pochi, quindi rispetto agli obiettivi ambiziosi che avevamo all'inizio non c'è possibilità di fare follow up con le persone che hanno partecipato alla formazione. Questo significa che come valutazione noi possiamo valutare appunto da un lato quello che è autopercepito dai partecipanti, da un lato quello che è avvenuto durante il training, ma non possiamo realmente infine capire quello che cambierà nei luoghi di lavoro. Como críticas al proprio processo di evaluazione, estas críticas son en proceso, como el mismo proceso de evaluación. En primer lugar, la cuestión de que nos hemos dado cuenta que en realidad el cambio en los comportamientos diarios de las personas que han estado en la formación es difícil
de analizar y de detectar. Simplemente se puede detectar lo que es el cambio en la autopercepción respecto a los conocimientos. En ese sentido, eso se hace aún más patente debido, como ya había comentado Pama, a la temporalización del proyecto, que nos permite hacer un seguimiento al cambio de un cierto tiempo de lo que ha podido ser la implicación o los cambios que se dan en las prácticas de las personas formadas. Por esto, quizás una de las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar es cuando nos ponemos ciertos objetivos que son a veces muy ambiciosos y que en realidad no podemos cumplir en lo que son las temporalizaciones de nuestros proyectos. Rispetto a questo, però, vorrei aggiungere una cosa, cioè il fatto che noi non siamo riusciti o non riusciremo a valutare espressamente un cambiamento nel posto di lavoro è chiaramente una mancanza rispetto ai nostri obiettivi appunto ambiziosi che avevamo all'inizio, ma allo stesso tempo invece possiamo valutare alcune dei cambiamenti a livello personale e questo per me, almeno personalmente, è già un buon risultato. Non è esattamente un risultato negativo. Sin embargo, quería puntualizar que si bien tenemos que reconocer esta limitación respecto a lo que eran nuestras expectativas, sí que ha habido una capacidad de análisis de lo que son los cambios individuales de los sujetos que han venido a la formación y a esto de por sí es un elemento positivo. Questo soprattutto perché durante la formazione, anche se il nostro obiettivo era cercare di fare delle azioni che andassero a cambiare i luoghi di lavoro, allo stesso tempo sono emerse tantissime difficoltà nei posti di lavoro e quindi quello su cui abbiamo cercato di lavorare è la capacità di implementare il proprio potere individuale, facendo notare alle persone, soprattutto le persone che lavorano con bambini e con giovani, che anche se la loro organizzazione è un'organizzazione dove è difficile lavorare su queste tematiche, il loro potere individuale nel supportare un singolo bambino, un singolo individuo o lavorare sulle dinamiche di gruppo è molto importante. E io penso che anche questo, anche dal punto di vista femminista, sia un criterio di cui dobbiamo tener conto. Por lo tanto, hay que decir que si uno de los objetivos de la formación era intentar cambiar los lugares de trabajo, o sea, producir un cambio directo en los lugares de trabajo, en realidad durante la formación se ha detectado cómo hay muchos problemas en los lugares de trabajo. Por lo tanto, se ha visto que no se podía llevar a cabo esto. Y se ha insistido en transmitir a los formadores la importancia y el poder individual que los singulares sujetos tienen en su trabajo. Y la importancia que tiene el trabajo quizás o las acciones, aunque sea con sujetos individuales. Y el hecho de que si tú te has sensibilizado, ya igualmente si trabajarás diferente con el sujeto, ya es un cambio, ¿vale? Y esto es muy coherente con lo que son las perspectivas feministas. E infatti qui vedete una slide dove ho cercato di far emergere alcuni dei risultati positivi, che sono risultati positivi che sono legati al metodo usato durante la formazione, quindi dai formatori. E questi risultati sono stati, almeno quello che sembra emergere, è in generale una capacità autoriflessiva nei singoli partecipanti, sia per quel che riguarda il livello personale, sia per quel che riguarda il livello appunto più generale, istituzionale e che riguarda il proprio luogo di lavoro. Allo stesso tempo, proprio per le ragioni che dicevo rispetto alle difficoltà che ci sono nei posti di lavoro, il momento della formazione è stato un momento importantissimo per i partecipanti come possibilità, come opportunità, un tempo e uno spazio dove poter confrontarsi l'uno con l'altro sulle difficoltà che si hanno, le frustrazioni che si hanno nel proprio
proprio posto di lavoro. Inoltre, uno dei risultati è che abbiamo potuto evidenziare è che si sono immediatamente create delle buone relazioni tra i formatori e i partecipanti alla formazione. Quindi la relazione tra di loro non si è conclusa al terzo giorno di formazione, ma è immediatamente continuata. E questo vuol dire che ci sono stati contatti via mail, via telefono di persona per mettere in atto dei progetti, per continuare la formazione, per aiutare un singolo utente, un singolo bambino o adolescente in difficoltà che un partecipante in quel momento aveva in carico e per iniziare ad usufruire, a imparare ad accedere ai servizi presenti sul territorio e alla rete. Como resultados positivos que quiere destacar respecto a la formación y especialmente debido al método que han utilizado las formadoras y los formadores del proyecto, es el aumento de la capacidad reflexiva, tanto personal como sobre la propia institución de los participantes, el hecho de que la formación en sí mismo se ha creado como un espacio-tiempo muy útil para los profesionales para confrontarse sobre sus realidades cotidianas y para trabajar sus frustraciones en realidad a las posibilidades o menos de trabajar sobre las cuestiones de la violencia de género, y las buenas relaciones que se han desarrollado entre los participantes y con los talleristas, que ha llevado incluso a colaboraciones y a trabajos conjuntos que podrán seguir en el futuro, tanto en relación a singulos, a casos específicos, consejos respecto a singulos casos específicos y por la utilización de la red, como respecto a pensar a posibles futuros formazioni future o azioni congiunte. E questo anche se sono risultati positivi legati al metodo usato durante la formazione, comunque ci offre una possibilità di fare una valutazione migliore, nel senso che i metodi usati durante la formazione sono legati poi ai risultati, al metodo di valutazione che io userò adesso per finire di valutare il nostro percorso formativo, nel senso che questi che vedete qua, per quel che mi riguarda, sono tra i più importanti risultati che abbiamo ottenuto, nel senso che hanno una maggiore significatività in fondo. Desde su punto de vista, esos resultados que nos acabas de presentar son los que tienen mayor significatividad y por lo tanto son más importantes porque estando tan relacionados al método de la práctica de la formación, ya nos dicen algo sobre la evolución de la formación en sí mismo, nos dicen que este método ha funcionado. Infine, quali sono appunto le domande che stanno emergendo, dato che, come spiegava Pam, questo progetto è una sorta di progetto pilota da molti punti di vista e quindi quello che vogliamo capire anche a livello di valutazione è che cosa si può migliorare in futuro o se qualcosa è andato storto, come si può correggerlo. In questo senso qui vi ho selezionato tre delle domande sulle quali sto riflettendo e quindi la prima è appunto se questo concetto di gender related violence non a livello sociologico o di teoria funziona, ma a livello di utilizzo nei percorsi formativi funziona. Questa è una cosa su cui stiamo ancora discutendo perché per esempio alcuni dei formatori erano un po' dubbiosi in realtà sull'effettiva capacità dei partecipanti di comprendere questo concetto. Mentre quello che ritengo io è che sostanzialmente abbia funzionato, perché anche se il concetto non è totalmente interiorizzato a livello teorico, ha funzionato nel senso che le persone sono riuscite a vedere il collegamento, per esempio, tra la violenza contro le donne e l'omofobia. E in questo senso, se si riesce a vedere il collegamento tra questi due tipi di violenze o di discriminazioni, sicuramente la capacità di intervento, di identificare e di intervenire su questi tipi di violenza aumenta.
Como decíamos anteriormente, es un proyecto piloto y por lo tanto la idea es intentar no haber producido la mejor formación posible, sino identificar elementos a mejorar o errores a enmendar. En ese sentido, nos quiere presentar tres de las tensiones que a ella le parecen más importantes, y una es sobre la cuestión del concepto de gender-related violence, violencias relacionadas al género, si es un concepto que, más allá del análisis sociológico o lingüístico, realmente nos puede ser útil a nivel de formación. En Italia aún tienen debate sobre esto y todos los formadores están de acuerdo al respecto. Sin embargo, para ellas sí que ha funcionado y, de hecho, ha detectado como una mayor capacidad de identificar la relación que existe entre la violencia contra las mujeres y la violencia de tipo homofóbica, por ejemplo. Una capacidad que permite, por otra parte, identificar y trabajar de manera más clara y más directa con las diferentes formas de violencias de género. La seconda domanda che ci stiamo ponendo è se ci sono differenze di necessità formative tra i diversi gruppi di professionisti che abbiamo formato e se in futuro dobbiamo quindi modificare i nostri contenuti o il metodo utilizzato a seconda dei contesti lavorativi o delle professionalità. In Italia abbiamo sostanzialmente avuto due gruppi, uno educativo sociale, che cioè insegnanti, educatori principalmente, e l'altro di professionisti che lavorano in ambito sanitario, quindi medici, infermieri e psicologi. E rispetto a questa domanda, quello che posso dirvi è che i diversi gruppi professionali ci hanno, sottolineato alcune differenze nelle necessità formative. Per esempio, i gruppi sanitari sembrano avere una preferenza per nozioni più pratiche e meno teoriche per la tipologia del lavoro che fanno. Ma allo stesso tempo, quello su cui ora io sto riflettendo è se veramente a livello di contenuto e metodo formativo queste sono necessità di cui tenere in conto perché sono reali e quindi il risultato della formazione cambia, oppure sono semplicemente legate a molte delle paure e delle insicurezze che i professionisti hanno nell'affrontare il tema della violenza di genere nei propri luoghi di lavoro e che è legato agli luoghi di lavoro e a livello sociale e politico e culturale, diciamo al clima sociale, politico e culturale che c'è in questo momento in Italia, per cui per esempio molti insegnanti o molti medici vengono portati in tribunale per essere intervenuti in alcuni casi. Sì. Rispetto alla seconda pregunta, en Italia se han trabajado básicamente sobre con dos grupos profesionales, uno más relacionados a educadores y profesores, y otros más relacionados a profesionales de la salud, entre los cuales médicos, enfermeros y psicólogos y psicólogas. Han detectado algunas diferencias y, por ejemplo, nos pone el ejemplo que el personal sanitario pedía más un poco más de informaciones sobre las cuestiones prácticas. Sin embargo, ahora en el análisis están evaluando y se está preguntando ella, disculpará, si estas necesidades son tan importantes y tan profundas como para requerir un cambio en los procesos formativos, o si están más relacionadas también a todo lo que es la situación en Italia y los miedos con los cuales trabajan esos profesionales que incluso en algunos casos han llegado a pasar por juicios y cosas de estas. Y por lo tanto, si esta búsqueda de recetas no es más un intento de luego poder decir yo he hecho exactamente lo que se me decía y por lo tanto no me podéis decir nada, más que una real necesidad formativa. Y todavía está analizando esto. E l'ultima cosa appunto è legata al gruppo, al fatto che questo è un progetto che voleva occuparsi di bambini e giovani, e quindi l'ultima domanda è
ci sono dei cambiamenti o dei miglioramenti che possiamo fare nei contenuti della formazione o nei metodi utilizzati riguardo appunto ai bambini e ai giovani? E sicuramente in questo caso la risposta è sì, nel senso che i professionisti che lavorano con bambini e giovani hanno bisogno di una formazione continua, perché il mutamento è rapidissimo, e quindi anche se noi abbiamo affrontato durante la formazione le questioni che riguardano la digital discrimination e il cyberbullismo, la richiesta di andare in profondità rispetto a queste nuove forme di violenza e di discriminazione era altissima, e allo stesso tempo le cose cambiano talmente velocemente che quello che abbiamo magari spiegato noi in questo momento diventerà già obsoleto tra un anno. Respecto a la última pregunta que se plantea, la respuesta es que claramente es necesaria una formación continua en los profesionales que trabajan con personas jóvenes y niñas, en cuanto los cambios sociales son altísimos. Ellas han incluido en la formación cuestiones específicas sobre las discriminaciones en el mundo virtual o el cyberbullying. Sin embargo, hay una rapidez de cambios que requiere que las personas que trabajan con personas jóvenes estén todo el tiempo puestas al día, ¿no? Y por esto es necesario continuar con la formación. Vale, entonces cambio de rol ahora. La formación que se ha hecho por aquí estaba basada en cinco sesiones de 5 horas, ¿no? De seguidas. Estaba realizada por Candela, que tenemos aquí una representante, y Tamaya, más una sesión que era al cabo de un mes, en la que hacíamos una discusión. Y en el medio, nosotras sí que hemos intentado llegar al color oro del que hablaba Pam, porque le hemos hecho hacer una acción, ¿vale? Han tenido que diseñar y poner en práctica una intervención que ha resultado de manera diferente según los sujetos, pero que sí que hemos intentado llegar hasta ahí. Y también hemos intentado con esta última sesión, la sesión F que hacíamos las investigadoras, por una parte recoger el tema que se decía de que la evaluación sea externa a las talleristas, que no sean las mismas talleristas las que hacen la evaluación, y por otra parte la cuestión que se mencionó de hacer un poco de seguimiento, porque la última sesión se hacía al cabo de un mes o 2 meses después de que hubiese acabado la formación en sí misma. Obviamente es un seguimiento muy reducido, pero bueno, es lo que hemos conseguido con estos tiempos. Aquí tenéis más o menos los profesionales a los que que han sido formados y los grupos que hemos tenido. Yo creo que no hace falta entrar demasiado en detalles. Sobre los principios de nuestra investigación, obviamente teníamos muy claro que queríamos que fuera una investigación orientada a la transformación social. Y por lo tanto uno de los elementos claves y que nos ha hecho volver loca y que hemos vuelto locas muchísimo a las asociaciones también era como mantener siempre la tensión súper alta entre lo que era la teoría y lo que poníamos en prácticas. Claramente no ser neutrales y declarar que no somos feministas y lo hacemos desde este punto de vista, y por eso también hemos hecho la propuesta de colaborar en asociaciones hemos buscado asociaciones que fueran feministas parecido, y no cualquier tipo de asociación que trabajaba en direcciones de género. Intentar respetar las participantes, y por esto, por ejemplo, hay diferencias culturales y bastante importantes. La cuestión del consentimiento, que en Inglaterra, por ejemplo, ha creado problemas dado que se tenía que pedir continuamente. Aquí, legalmente, no hay tanto estrés al respecto. También, obviamente, entonces, nosotras lo que hacíamos era, al principio, cuando la gente se inscribía, ya tenía que dar su consentimiento en relación a que el material que se producía ahí era un material sobre el cual se investigaba. Obviamente, todo anónimo, todo con mucho respeto a las personas, pero la formación, la Comunidad Europea nos la ofrece gratis a cambio de que tengamos unos datos para poder evaluar, anónimos y sin entrar en casos personales en profundidad, pero sí colectivos. Bueno,
Luego veremos más algunos de estos elementos que creo que algunas ya estáis, habéis pasado varias veces por el SIMREF y lo sabéis. Entramos más bien en lo que han sido en práctica algunas de las dificultades de la relación entre investigación y acción. Vamos a comentar antes algunas de las que han tenido en Inglaterra y os voy a comentar un poquito las que hemos tenido aquí, algunas de las que hemos tenido aquí. De nuevo, es una primera reflexión, seguramente podemos tener mucho más. Una de las primeras dificultades ha sido cómo generar una visión común acerca de las violencias relacionadas con el género, o de las violencias de género como las llamamos nosotras, algunas de nosotras, otras las prefieren llamar violencia machista, y incluso dentro del mismo grupo, de los mismos sujetos que estábamos, investigadoras y talleristas, no hay exactamente el mismo sentido, que no quiere decir que seamos en polos opuestos, pero que algunas prefieren igual una terminología a otra, también por, como decía antes Chiara, igual el lugar donde trabajas, si en algún lado pues un término, si trabajas más a un nivel discursivo, o sea, a un nivel teórico, un término es mucho más rompedor, pero luego a veces en la práctica, o si hablas con gente que está teniendo un juicio y por lo tanto tiene que hacer la referencia a una ley, no siempre ese término te funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar, manteniendo las especificidades de cada una, conjugar estas diferentes necesidades? Y cómo a esto ponerlo en práctica en el diseño de las mismas, investigaciones, perdón, el proceso de formación. Como habéis visto, aquel espacio tan grande que había todos los detalles, aquella primera tabla, la idea también era que las dos entidades no hicieran una formación que fuera como dos bloques separados y cada una hace el suyo, sino como que se integraran los dos espacios. Y eso ha requerido un trabajo constante de hormiguitas por parte de todas, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y que quizás pues tenemos que ver luego, una de las cosas que queremos que ver es hasta qué punto ha funcionado y dónde lo ha funcionado menos. Parece que ha funcionado bastante bien, yo desde mi punto de vista soy muy positiva al respecto, pero tenemos que hablarlo más, ¿vale? Hemos encontrado también una dificultad que es muy importante tener en cuenta cuando hacemos investigaciones, cuando queremos hacer investigaciones feministas, sobre los diferentes lenguajes, tiempo, relaciones con teoría de práctica y de ámbitos más de reflexión. Obviamente es muy absurdo como pensar como que la gente que hace intervención no reflexiona, o que la gente que hace reflexión, que está más en la academia, no hace acción. No es esto. Obviamente hay muchas interrelaciones, pero estamos en espacios y en momentos diferentes. Y lo que se nos están pidiendo son cosas diferentes a veces. Y por lo tanto, a veces, incluso si todas hemos estado en las dos partes y estamos en las dos partes, estamos en un rol o en otro en un determinado momento, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esto? Esto a veces nos ha creado dificultades, dificultades que también han tenido que ver con la inexperiencia, quizás, que por ejemplo en un principio creíamos que los lenguajes eran mucho más comunes de lo que eran, y por lo tanto hemos tenido unas cuantas sesiones en que dábamos por supuesto unas cosas que en un momento dado hemos visto, no, tenemos que volver a sentarnos y hablarlo, y a partir de esa sesión que hemos hablado más sobre cómo estamos utilizando determinadas cosas, cómo pensamos determinadas cosas, las cosas han ido un poco más fáciles, ¿no? Otro problema importante son la cuestión de las relaciones de poderes reales y fantasmagóricas, ¿no? Reales, porque estamos en un proyecto que tiene una subvención, que tiene una coordinación, que tiene alguien que está de un lado, que está de otro, o sea que existen esas relaciones de poder, ¿vale? Yo estaba en contacto con ellas y tenía que dar cuenta a ellas también de lo que estamos haciendo aquí. Transmitía la información, pero alguna, claro. Luego pasas todos los documentos en inglés, pero ya se los va a leer todo también. Y aunque pases los documentos, no es lo mismo que haber tenido el debate o la discusión, ¿no? Entonces hay unas diferencias de poderes. Pero también hay diferencias de cómo nos estamos viviendo los espacios y de cómo tenemos miedo al respecto de cómo las estructuras, cómo están funcionando, ¿no? Y esto es un otro elemento duro a trabajar y que hemos trabajado con más o menos suerte según los momentos y con más... yo creo que al final ha ido bastante bien, pero que sí que
es un elemento duro a poner en cuenta, ¿no? Hemos tenido dificultades quizás en la cuestión de la definición de los roles, quién hacía qué, quién no hacía qué. También porque en un proceso de investigación, y más un proceso de investigación-acción como este, en realidad lo que tienes que hacer va cambiando. No es que tú ya tienes definido todo al principio, hay que hacer esto, 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 sino que cada día te llega algo nuevo y que también quizás esto no se ha definido tan claramente al principio y a veces ha tenido que ver como con dificultades en cómo asumimos la autonomía, mantener autonomía con eficacia, autoorganización, con la dependencia que luego hay por el hecho de trabajar conjuntamente, otro elemento duradero, ¿vale? Otro elemento es como, claro, cada una venía con su bagaje y con su forma de ver las cosas y de ponerla en la práctica. No éramos ya tres entidades ahí, sino éramos varios sujetos dentro de las entidades, además, que cada uno tenía sus formas y sus cosas, ¿no? Y entonces cada una tiene como una tendencia a que nos guste más que nuestras formas de ver sean las formas de ver que vamos a llevar a cabo, o que aquel ejercicio que hemos hecho que ha funcionado muy bien sea aquello que creemos que va muy bien. Pero si tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que ponernos en juego y arriesgar de nuevo, ¿vale? Recuperando cosas, pero también remoldeándolas, que a veces es remoldeándolas muy poco, o simplemente reorganizándolas. No es que sea, quiere decir que haya cambios inmensos, pero sí, especialmente, como también en la cuestión de la formación, en pequeñas cosas de cómo una cosa pudiese estar muy bien relacionada con la otra, que igual hace otra entidad, etcétera, etcétera. La dimensión internacional, esa es otra gran cosa, cómo ha afectado la dimensión internacional a lo local. Como ya habíamos visto, ya por ejemplo, ya una cuestión de una terminología que entraba, de unos contenidos, que los contenidos en parte han sido contenidos que hemos todos los hemos adaptado, pero en parte han sido contenidos más diseñados a nivel internacional, en parte han sido introducidos desde aquí, ¿no? Pero ese debate con la dimensión internacional todo el tiempo ha creado también, obviamente, riqueza, pero también dificultades, ¿vale? En ese sentido, también hay la cuestión de la institución de la Comunidad Europea, que también está allí, y que es una institución en la cual tienes que dar cuenta, es la que está poniendo el dinero, y por lo tanto tú tienes que dar cuenta con unas determinadas cosas que igual son las que no priorizarías desde tu punto de vista, pero las tienes que hacer porque están ahí y son fundamentales. Entonces, ¿cómo mediar todo esto, ¿no? Esto crea dolores de cabeza no pocos. Y luego, otro de los problemas que yo creo importante destacar entre esta cuestión de investigación-acción y para ver, relacionarse también con lo que comentaba Chiara anteriormente, ¿no? Como a veces los conceptos de la teoría que nos parecen súper importantes en las teorías, luego en las prácticas es como son muy complicados de poner en práctica. Y por ejemplo, la cuestión de la interseccionalidad la intentamos poner en toda la formación y ha entrado, pero quizás es el elemento que se ha quedado más cojo y que cuando buscábamos ejemplos de dónde lo pillamos, de dónde lo sacamos, no se podía llegar. Y luego con los tiempos muy cortos de la formación, claro, que tienes que estás introduciendo muchos conceptos nuevos a las personas que vienen en la formación, algunos sí los tenían, otros no, o maneras diferentes de enfocar los mismos conceptos, y es uno más que llega y que a veces para tener que trabajar conceptos más básicos no se puede llegar a trabajar del todo y no tenemos tan trabajado y como poderlo trabajar completamente para poderlo pasar. Además, una de las cosas que nos ha dificultado todo esto es que los grupos de personas que han venido eran bastante poco interseccionales. No había una, claro, eran grupos de profesionales,
yo creo, no hemos hecho un análisis en profundidad de esto, pero que eran grupos muy parecidos a como son los grupos de profesionales de este tipo, ¿no? Y en ese sentido había muy poca gente migrante, había muy poca gente con una disfuncionalidad física como mínimo evidente, había incluso había pocos chicos, la verdad, había muy pocos chicos, o sea que era bastante homogéneo desde el punto de vista de la descripción de género, etcétera, etcétera. Por eso estás, también obviamente si tienes un grupo que ya es de interseccional de por sí, igual no te hace falta ni introducirlo como tema de por sí, sino que ya en las experiencias salen las diferencias y las puedes trabajar. Pero si el grupo es homogéneo, las tienes siempre que venga a corregir, ¿vale? El modelo de evaluación, no hace falta que os lo miréis todos, ¿vale? También hemos optado por una cuestión cuanti-quali combinada. En nuestro caso sí que en los cuestionarios hemos incluido no solo las preguntas de la comparación internacional, sino también toda una serie de preguntas que nos interesaban más a nosotras y que tienen que ver nos interesaba saber, por un lado, de qué manera motivaciones y expectativas hacia el curso podían influenciar la vivencia del curso. Por un lado, hemos intentado también evaluar cuáles son no hemos hecho todavía el análisis, no podemos presentar los resultados aquí, pero cuáles son las acciones del curso que han funcionado mejor, las que han funcionado peor, desde el punto de vista, obviamente, personal de cada sujeto. Por otra parte, y luego hablaremos más de eso, hemos intentado hacer un poco de, vale, vamos a ver si realmente no solo podemos centrarnos en aprendizajes percibidos, sino también en aprendizajes reales. Y luego aquí es la parte más complicada. Y luego hemos intentado también, como veis, recoger el punto de vista un poco de todo el mundo, no solo de los participantes, sino de las talleristas que han hecho también muchas fichas con las cuales hemos hecho los grupos de discusión, de las investigadoras que han hecho observaciones y quizás haremos alguna cuestión también, o por lo menos un focus group, con los partners asociados, que son los que nos han ayudado a buscar sujetos para ver un poco cómo lo han vivido ellos, ¿vale? Algunos de los resultados así muy brutos y muy con un análisis básico, ¿eh? Podemos decir que ha habido una alta participación y la mayoría de la gente ha acabado el curso, una satisfacción que se ha visto mucho también en los grupos de discusión y una autopercepción de aprendizaje. Abajo veis el aumento relativo y los porcentajes de los conocimientos autopercibidos entre cuestionarios pre y post. Cada uno de los tres colores representa un elemento diferente. Uno es ser capaces de identificar, uno es tener el conocimiento para hacer frente y otro, que ahora no aparece, pero si no me equivoco, era saber poner en práctica, ¿no? Como vemos, en los tres casos ha habido un aumento por diferentes ítems que hemos puesto. El que ha habido un aumento menor, como veis, es la línea azul, que es el soy capaz de identificar. Sin embargo, ha habido un aumento porque en el cuestionario pre ya había un valor más alto, o sea, la gente ya pensaba que era mucho más capaz de identificar que no de poder actuar o intervenir, ¿vale? El intervenir o prevenir, ¿vale? Y por lo tanto es normal que hubiera aumentado. En lo que podemos ver un poquito en el haber estado en estos grupos de discusión y hablar entre nosotras, aunque no los hemos analizado del todo, es que se ha valorado muy positivamente el hecho del hilo conductor que se ha mantenido en el curso, o sea, este miedo que teníamos de que se viera que todo fue un proceso continuo, que las violencias de género se vieran en su conjunto y no como elementos separados, la violencia en las parejas heterosexuales, la violencia homofóbica transfóbica, la violencia en el ciberespacio, etcétera, etcétera, sino se ha visto este elemento común. Y en ese sentido ha sido particularmente valorado por toda la gente que había hecho cursos anteriores la introducción de esta visión nueva y especialmente todos los
los que se ha hecho en relación a las violencias respecto a sujetos no heteronormativos. La capacidad de las talleristas no era objeto específico de la evaluación, sin embargo la gente estaba entusiasmada y sí que es un elemento que queremos comentar, el hecho de que consideramos que estamos evaluando unos talleres, pero luego depende de quién los pone en práctica y esto no podemos nunca olvidarnos, ¿no? No estábamos evaluando las talleristas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que luego el producto no es que luego cualquier persona lo puede poner en práctica, ¿vale? La relación con las instituciones ha sido un elemento clave a la hora de definir facilidades o dificultades en la implementación del curso. Nos ha ido mejor con algunas, mejores con otras, y eso luego se ha visto también en la satisfacción de la gente, pero claro, cuando empieza siempre tarde, hay problemas técnicos, la gente no se le informa de las cosas, etcétera, etcétera, obviamente llegan al curso con menos interés para hablar de sí mismas y de sus experiencias personales y abrirse, ¿no? Por ejemplo. Es difícil, el enfoque que hemos propuesto es muy difícil porque requiere abarcar muchos contenidos y a veces no todos los contenidos se han podido abarcar. Dentro de los tiempos también que teníamos, y obviamente las predicciones del funcionamiento de los grupos han sido elementos claves en la puesta en práctica, ¿no? Y los grupos han funcionado de manera diferente según los sujetos. Algunos retos metodológicos más que se nos abren, ¿vale? Habría muchos más, pero bueno, hemos empezado a poner algunos y es la última diapositiva, así que os podéis relajar, no os voy a matar mucho más, ¿vale? Alguno ya lo teníamos, lo han comentado ellas, ¿no? ¿Cómo pasamos de lo que se dice que se ha aprendido o que realmente se ha interiorizado, ¿no? En nuestro caso intentamos en el cuestionario, por ejemplo, para tener un elemento más, al principio, en la primera versión del cuestionario, hemos tenido como dos bloques de formaciones, primero cuatro grupos y luego seis, ¿vale? En la primera versión del cuestionario ponemos unos cuantos mitos, ¿vale? Y a ver si los sabían identificar. Y la idea era ponerlo en el pre y en el post para ver si los sabían identificar. Hemos topado porque la gente que se ha matriculado al curso eran todas personas que tenían un interés hacia el tema, ¿vale? Por lo tanto, sabían identificar bastante bien ya desde el principio estos mitos, ¿vale? El discurso políticamente correcto ya lo tenían. Por lo tanto, hemos dicho, vale, no los ponemos al final porque no nos sirven de nada. Ahora hemos intentado, en la segunda versión hemos intentado, y aún está muy abierto, poner unos casos de violencias de género y otros de otras cuestiones que no identificaríamos nosotras como violencias de género, que pero podrían dar pie a ser identificadas como violencias de género, ¿no? Por ejemplo, una separación en un mal momento y que no ha habido nada que da detalle de violencia de género, pero que se podría identificar en una pareja, que son las más clásicas, ¿no? Sin embargo, hemos puesto casos diferentes entre el principio y el final, porque si ya sabéis que como había poco tiempo, si no las respuestas tienden a ser muy homogéneas. Entonces ahora nos queda el gran interrogante de ¿y ahora cómo las analizamos y realmente servirán para ver si ha habido unos aprendizajes? Aún estamos ahí, así que no lo sabemos, ¿eh? ¿Cómo comparar peras con olmos, los datos nacionales e internacionales? Lo estábamos hablando anteriormente, antes lo ha hablado Pam, por ejemplo, con los perfiles profesionales, que hay este interés en ver si los cursos han servido más por unos perfiles u otros, pero claro, los perfiles son tan diferentes que estamos intentando manejar cosas que son complicadas, ¿no? ¿Cómo crear un corpus teórico a partir de la práctica que no sea generalizable, que no pretenda ser generalizable, pero que sea fuerte? Sin por esto perder de vista los sujetos y las especificidades de los sujetos que han habitado este proceso. Este es como un reto metodológico que os dejo aquí como macizo, porque no sé por dónde se puede ir. ¿Cómo favorecer procesos transformadores que no acaben siendo generadores de falsas esperanzas? En ese sentido, uno de los miedos que hemos ido compartiendo más comunes, si creemos, es como, claro, hemos formado en violencias de género y hay gente que se cree experta en violencia de género ahora.
y hay gente que puede con su papelito, porque claro, hemos hecho un certificado porque nos interesa también que la gente tenga un certificado, un reconocimiento, porque ha hecho un proceso, pero claro, hacer un proceso no significa haber llegado a un punto de poder ser expertos o expertas y poder transmitir y poder hacer formaciones a su vez. No quiere decir que nadie que ha pasado por ahí lo sea, pero que las condiciones iniciales también eran diferentes y que no se ha hecho evaluación, porque la idea no era que fuera un proceso evaluativo, ¿vale? Y entonces la contradicción, ¿no? Y no solo a nivel personal, sino también a nivel luego de la relación con las instituciones. Las instituciones pueden decir, dentro de vuestros de las personales, de los profesionales de juventud que trabajan con nosotras, hay un 40% que está especializado en violencia de género, porque han hecho un curso. Y entonces, ya lo tenemos bien, ¿no? Sí, bueno, está muy bien que haya... Creo que quien ha pasado por el curso se lleva algo y todo el mundo nos ha dado algo también, pero también se lleva algo, ¿no? Pero este algo es suficiente, ¿vale? O hasta qué punto no puede llegar a ser un pez que se muerde la cola, ¿no? Las reflexivas y sobre todo distractivas, o sea, y implicar más gente en el proceso de reflexión con los tiempos de las subvenciones. Esto ya lo he mencionado así, en el aspecto más de la misma investigación, pero aquí ya si pensamos a la difracción, ya se nos escapan las manos, ¿no? En nuestro caso un poco es también hay un límite de dónde empieza y dónde acaban los datos. Aquella reunión que hacemos este día y que salió esto tan interesante, ¿lo ponemos como dato o no es un dato? Lo hemos recogido, oye, nos hemos olvidado de aquello, no lo hemos grabado y era tan interesante, por ejemplo. Luego, el gran reto de cómo ir a triangular entre las informaciones de todos los sujetos, de todos los elementos, las talleristas, las participantes, las observadoras, las instituciones, cómo vamos a triangular todos estos datos. Aquí aún se nos queda una puerta gigante abierta. Y también cómo analizar, todo análisis siempre es interpretación, siempre es traducción, no lo vamos a negar, pero cómo no sobreinterpretar, ¿no? Cómo cuidarnos y cuidar los sujetos que han participado para no sobreinterpretar. Ese es otro de los grandes retos metodológicos que vemos en relación a este proceso. Yo acabo, y entonces creo que podemos dejar el espacio para preguntas y comentarios, y como nos recuerda Pama, esas son las páginas web donde hay más información. Y hay una conferencia final en Londres y estaremos encantadas de tener algunos de vosotros por ahí. Luego igual haremos una presentación más limitada aquí en Cataluña, o sea, más limitada en el sentido que no vendrá tanta gente del proyecto de otras naciones porque no tenemos dinero, básicamente, pero más accesible. Pues nada. Ahora os toca a vosotras y yo voy a descansar un poquito que ya os he agobiado mucho, lo siento. Es muy sencilla, pero como para romper el hielo. Habéis hablado siempre de los tiempos, muy reducido, que os falta el análisis. ¿En qué momento vais? Porque se ve bastante trabajo y esto es en octubre, o sea, que ¿cuándo cerraréis? ¿No? O sea, que, y después de allí, también pensando en la evaluación y todo, pues, ¿qué haréis con lo que salga de allí? Bueno, vamos a acabar el proyecto en February o March. En realidad, pero el análisis pre-report tiene que ser acabada por final de mes, prácticamente. Julio. O sea que ya veis, porque claro, luego hay los tiempos de poner todo junto, de esto. No será el final del análisis, el análisis seguirá. ¿Y qué haremos con los resultados? Bueno, hay dos patas muy importantes para nosotras. Obviamente una pata académica, porque lo necesitamos. Básicamente, con todo lo que nos piden en la academia, necesitamos publicar. Y porque somos muy ricos en ese sentido. Y luego hay toda una parte más relacionada que
a qué pasa después con cómo transmitir lo que hemos hecho en masa a la gente que realmente trabaja con jóvenes. En ese sentido, hay un recurso cascada en cada nación, se está haciendo un recurso cascada, que es diferente en cada sitio, y que pondremos a disposición de todo el mundo. Todos los materiales que iremos produciendo se pondrán online, tanto los académicos como los no académicos, y se intentarán hacer más tipos de difusión en espacios no académicos. El otro día, especialmente Inglaterra, tiene muchos contactos con revistas de profesionales para escribir artículos de difusión. Aquí, como equipo de investigadores, estamos un poco verdes en ese sentido, pero sí que ya hemos hecho como 4 o 5 charlas más con profesionistas. Entonces, no hemos escrito, pero sí que hemos hecho algunas charlas y, bueno, a ver lo que salga. Y en nuestro caso también, bueno, las asociaciones obviamente también podrán incluir parte de lo que han diseñado en las formaciones que normalmente hacen, ¿vale? Porque ellas crean conveniente, lo podrán seguir aplicando. Y en ese sentido también en nuestra página web subiremos algunos de los trabajos realizados por los mismos participantes, de manera que puedan circular y se puedan reutilizar. Y la Agencia Catalana de Juventud nos ha pedido a las entidades hacer como un pequeño seguimiento de algunas acciones futuras de profesionales. Y esperemos que Edurne también siga con la tesis, entonces siga trabajando sobre esto. Es un poco como seguimos. Tipologia di cose. Sì, come tipologia è parecida. Thank you for the question. Really helpful for the team to remember. Thank you. Sí que está bien recordar los plazos que nos viene bien. Lo ideal, nos encantaría poder tener una subvención para seguir analizando los datos. Más que para hacer más cosas, para seguir analizando los datos, porque son tantos que como mínimo un año más para poderlo analizar bien y poderlos difundir bien, haría falta. Como mínimo, Yeah, it would also be great to have suggestions for collaborations to co-analyze the data. You know, so I mean, we will have such a lot of data, each national pile and across. There's a lot of room for co-analyses or collaborations. Estaría bien también que la gente que aparecieran ideas de colaboración para analizar los datos, ¿no? Que va a haber un buen montón de datos, tanto a nivel nacional, digamos, de Inglaterra, de Cataluña, de tal, como a nivel europeo, entonces que se abre esa puerta y que sería interesante que gente pudiera también utilizar esos datos para... Si alguien está pensando en ideas por tesinas y tesis, por ejemplo, tiene ya toda la información recogida. Bueno, si no tenéis más comentarios, recordad que ahora tenéis unas merecidas vacaciones. Sin embargo, en septiembre tendremos una sesión. ¿Qué día es esta cosa? Bueno, os haremos un recordatorio a través de un letter. Es como un plazo lo encontráis online, que será Eva Alfama. No estoy seguro. Y bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las que han participado, no en la parte más de investigación, sino de